Lucas, hoy presentando esto de educación emocional aquí en San Javier. Contanos un poco para los oyentes y los televidentes, ¿de qué se trata esto? Bueno, la educación emocional, para resumirte y poner en términos simples, es así como los chicos reciben historia, geografía, matemática en las escuelas, que tengan un espacio donde puedan aprender a reconocer, expresar y gestionar sus emociones. Entonces, esto, si lo entrenamos de chicos, cuando llegue la adolescencia van a tener más recursos para poder elegir sanamente, en términos concretos, que puedan construir un proyecto de vida y puedan decir no a un montón de cosas que les hace daño: consumo de drogas, promiscuidad, andar a altas velocidades en el coche, riñas, violencia, abandono escolar. Todo eso se puede prevenir si empezamos a trabajar desde chicos. Y bueno, esto es, hoy vimos la planificación, es decir, estrategias para que los docentes lo trabajen en el aula, así como reciben estas materias. Pero también vimos lo que es escuela para padres. Es muy importante incluir a los padres, y más temprano trabajé cómo poner límites sanamente, cómo desactivar berrinches y la nutrición emocional, que es todo lo que necesitan los chicos para desarrollar la autoestima. Trabajo complicado, más en la época en la que estamos, ¿no? Sí, claro, te diría, no es tan complicado, es un trabajo realmente bajo en complejidad, la mayoría de las cosas son simples, muy fáciles de aplicar, pero sí te digo, es un trabajo extenuante porque, dada la situación social, hay mucha demanda, hay mucha necesidad, muchos chicos que tienen problemas, muchas familias con muchos problemas, y desde la ciencia sabemos cuál es la herramienta, la solución. La idea es utilizar la escuela como medio de viralización o medio de esparcimiento de estas tecnologías. Déjame contarte que yo estoy promoviendo un proyecto de ley de educación emocional, porque yo voy trabajando en toda la Argentina, pero bueno, yo y mis colegas no damos abasto con toda la demanda. Entonces, nuestra idea es, si logramos que se dé alguna vez la ley de educación emocional, estas tecnologías se van a esparcir en todas las escuelas para que, bueno, podamos prevenir tantas dificultades a futuro. Bueno, seguramente ha demandado mucho tiempo preparar este tipo de trabajo. Sí, claro, yo vengo, Proyecto. sí, yo vengo trabajando hace más de 10 años en esto, y mucho estudio, muchas experiencias, mucho trabajo con los chicos, muchos trabajos con los docentes, sobre todo los docentes, he aprendido muchísimo. Porque ellos van avanzando, aplican las cosas y me dicen: mira, esto me dio resultado, esto no, y lo fuimos puliendo. Lo mismo, yo soy terapeuta familiar, entonces tengo un gran trabajo con la familia y sobre todo con chicos con dificultades para respetar límites. Entonces, todo eso, afortunadamente esa experiencia la transmito aquí en las charlas a través de ejemplos para que los padres se sientan identificados, los docentes vean esta bien bajada las cosas a lo concreto, porque por ahí hay planteos que son abstractos, que suenan muy bonitos, pero bueno, ¿y cómo lo aplico? Entonces, mi esfuerzo es realmente ofrecerles una solución para poder acompañarlos en esta difícil tarea que te digo hay hoy, porque las familias, los chicos están más difíciles que antes, entonces hay que ocuparse de darles estas herramientas a los docentes. Bueno, en el caso de San Javier hoy, bueno, ¿cómo han sido estas dos charlas que has mantenido aquí? Mira, estas dos han sido consecuencia de una primera que di, creo que en el mes de mayo, que también muy poblado, afortunadamente hay una grandísima demanda y fue hermoso. Hubieron casi, no sé, supongo que algo de 300 personas. Yo que tengo los entrenados, creo que han sido algo de 300 personas. Y muy contento porque hubieron docentes de todas las edades, de todos los niveles, estudiantes de magisterio y en el profesorado. Así es que, bueno, a mí eso me alegra mucho porque es una comunidad muy demandante y muy receptiva de estas propuestas. Y bueno, déjame compartirte para los que no pudieron asistir, algunos medios como para curiosear un poco más. En internet pueden, si tienen Facebook, buscar el perfil de Educación Emocional, cuyo logo es un corazón con un sí en el medio. Ya tenemos más de 5 millones de seguidores, estamos muy contentos. En toda la Argentina, mucha gente la que está apoyando esta ley de educación emocional. Y el sitio web de la fundación es www.fundacioneducacionemocional.org. Ahí pueden ir y van a encontrar videos, información, el mail y también el articulado de la ley, por si hay algún legislador que quiera tomar la posta aquí en Santa Fe y sacar esta propuesta adelante. Pueden ahí consultar y establecer contacto conmigo para ayudarle todo el apoyo. Fue una producción de Gigacom.